tardes o noches a todos y todas. Los recibimos acá en esta cuarentena en la Comisión de Actuación del Profesional frente al lavado del contador público frente al lavado de activos y otros fraudes empresarios. La idea es hoy acercar una pequeña charla introductoria a los efectos que luego se puedan incorporar para las próximas reuniones de la comisión vía, si sigue la cuarentena, la seguiremos haciendo vía algún sistema digital como Zoom u otras plataformas, pero necesitaríamos que ustedes se incorporen al listado en la Secretaría de Graduados. Así que hoy lo que me dispuse es a recordar un poco algunos aspectos de la normativa vigente al día de hoy, mayo de 2020, en relación a la Ley 2546 del 2000 y a la aplicación de la Resolución 65 del 2011, que, nos pone en cabeza del contador público asumir ciertas responsabilidades y ciertos controles cuando hacemos auditoría o sindicatura societaria, y ahora vamos a ver cómo sería. Lo principal es tener en claro qué profesionales quedaron alcanzados. Y nosotros, de todos los profesionales en ciencias económicas, de acuerdo a lo que dice la normativa, el único que quedó como profesional, como sujeto obligado y que está incluido dentro de la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, es el contador público. Pero tenemos que determinar en qué casos, es decir, no en toda la actuación, solamente haciendo auditoría o sindicatura societaria. Es decir, que cualquier otra actividad como el área judicial, como síndico concursal, como perito, o en el caso de hacer otro tipo de asesoramiento financiero, de costos, registraciones, etcétera, lo que no sea estrictamente auditoría, estados contables o sindicatura societaria no está alcanzado. Y luego tendremos que ver dentro de eso de hacer auditoría o sindicatura societaria, abrir nuevamente. ¿Siempre soy sujeto obligado? Bueno, no. La ley me dice que lo voy a hacer cuando tengo de cliente a otro sujeto obligado, es decir, le hago la auditoría, por ejemplo, a un banco, a un a una joyería, a un casino, que son sujetos obligados, entonces eso me va a hacer a mí también sujeto obligado a informar. Y en el resto de los sujetos, es decir, los no obligados, solo los que hayan duplicado su activo sus ventas en el último año o tengan un activo superior a los 56 millones de pesos por la última resolución del año pasado que actualizó. O sea, el monto del activo igual a es modificado periódicamente por el organismo de control. O sea, lo que tenemos que verificar es eso. Dentro de este esquema y siendo sujetos obligados, tenemos varias premisas, varias obligaciones que cumplimentar, que en realidad son similares a la del resto de los sujetos obligados, y una de ellas es específicamente la de lo que llamamos premisa básica, que es el conocimiento del cliente. Y esto no significa, como digo yo siempre, conocerlo y llevarlo a comer, sino que tenemos que ver y poder determinar a través de documentación que le estamos solicitando cuál es el perfil transaccional de esa persona o sociedad, es decir, del ente o persona humana que está siendo mi cliente. La definición para los efectos del lavado de activos, el cliente es cualquier persona que toma mis servicios, aunque estos hayan sido requeridos una sola vez. Entonces, ahí yo voy a tener que cumplimentar los legajos y toda la documentación que me pide el organismo de control. Este organismo, esta forma de determinar el perfil
el perfil este del cliente, que la normativa del GAFI se lo pide a todos los sujetos obligados, digamos, en el mundo en relación a este tipo de situaciones, lo que me está viendo, lo que me está perfilando es para que yo pueda identificar aquellas operaciones que no tienen el condimento del perfil de nuestro cliente. Es decir, a esas operaciones las vamos a denominar operaciones inusuales. Es decir, las que salen de ese rango que nosotros identificamos de actuación del cliente. Por tanto, aquellas operaciones inusuales, o sea, tentadas o realizadas, donde aparece esto que no guarda relación con el sujeto o que es extraño o anómalo, tendré que hacer un pedido de información, analizarlo, y ahí será cuando o la operación es descartada porque reúno los documentos e información suficiente para hacerlo, o directamente voy a tener que tomar a esa operación como sospechosa y elevar el reporte de operación sospechosa ROS al organismo de control WIF por el sistema online. Y el otro requisito es que no le debo informar al cliente, obviamente, porque si no, estaría incumpliendo la normativa. Lo que no debe faltar, además de este conocimiento del cliente, que es para todos los sujetos obligados y que tengo que hacerlo a través de cumplimentar cierta cantidad de información de este sujeto, ente o persona física o humana, es decir, hacer los legajos que me solicita reuniendo información. No debe faltar un manual de procedimientos antilavado en mi estudio, que tiene que ver con los programas de auditoría que voy a aplicar, cuáles son los controles que voy a aplicar si mi sujeto obligado, si mi cliente es un sujeto obligado o cuando no lo es. Voy a tener que llevar adelante capacitaciones al personal mío y además capacitarme yo como contador a los efectos de que pueda llevar adelante el manual y pueda aplicar los procedimientos que tengo previstos. Es decir, esto es todo una sinergia entre la colaboración y entre toda la actividad del estudio cuando llevo adelante auditoría o sindicatura societaria. Por otro lado, un registro escrito de análisis y operaciones de que visualice la gestión de las operaciones sospechosas reportadas. Esto tiene que estar fuera del reporte. Este registro escrito va a estar fuera del ámbito del legajo del cliente, porque se supone que las operaciones reportadas son secretas, por el tipo de operación, no pueden estar al alcance de todos los que trabajan en el estudio, por lo tanto su destino va a ser ese legajo especial de gestión, que obviamente lo sabrán las personas que intervinieron en esa auditoría o en ese control, y los dueños del estudio, socios del estudio. Y obviamente tiene que estar a disposición del organismo de contralor, la UIF, si me los pidiera o pidiera algún, o me viniese a hacer una visita, obviamente que esta no es deseada, y me solicita mis actuaciones en lo referido a la normativa. Por el otro lado, el último punto sería las herramientas tecnológicas de acuerdo al servicio que se preste. Acá, que es similar a lo que le piden a todos los sujetos obligados, no refiere a que tengo que salir a comprar el software más importante o la última máquina de hardware para tenerla en el estudio, sino lo que quiere es una relación entre el manual de procedimiento, las tareas que yo digo que voy a hacer, el control que digo que le voy a hacer a los sujetos obligados, a mis clientes, y la capacidad de recursos que tengo, porque si no, estaría
Puedo hacer un manual muy ambicioso, pero no te contar con los recursos suficientes como para aplicarlo. O sea, a eso se refiere el organismo cuando me dice que tiene que haber una sinergia entre esos aspectos. El manual de procedimientos, tenemos una ayuda con el informe 5 de Esencia, que es un manual modelo. No sirve para otras actividades, es decir, el corte y pegue es para nuestra actividad de contador, porque a lo que refiere el manual, el modelo de Esencia, es para unificar las formalidades en que yo voy a hacer y desarrollar la auditoría y los papeles de trabajo cuando hago la auditoría o la sindicatura societaria. Es decir, no me va a explicar, no es un manual tipo para cualquier actividad. En realidad, los manuales son a medida de cada organización. En el caso nuestro, se pudo hacer un modelo bastante omnicomprensivo. ¿Por qué? Porque, bueno, los que son, la auditoría no cambia. La tengo que adaptar a un ente más chico o a un ente más organizado o funcionalizado. Pero la base de la auditoría no cambia, por lo cual yo puedo hacer un manual bastante abarcativo. Por el otro lado, el manual será de aplicación obligatoria para todos los miembros del estudio, cosa de que si leo el legajo en formato anterior, sea lo que me estoy refiriendo, es decir, todos los que tengamos acceso sabemos qué controles se tuvieron que llevar a cabo. Y obviamente se va a unificar cuando yo parametrizo cualquier tipo de tarea en los aspectos de un sistema modelo, voy también a unificar criterios de análisis, de relevamiento y de control que me van a facilitar a la larga todo tipo de tarea. El tema de la capacitación para el profesional y sus empleados, además de que es obligatorio, como lo pongo ahí en el final de la filmina, en realidad nos sirve a todos nosotros. Realmente cuando salimos de la facultad seguimos capacitándonos continuamente, porque realmente la normativa, tenemos que estar al tanto de la normativa a aplicar, de cuáles son periódicamente cuáles son las novedades que pudo haber habido para el tema, y también para asesorarnos si dentro del aspecto de los sujetos obligados o de las operaciones sospechosas hubo causas testigo o hubo algo novedoso que yo tengo que aplicar. Además, la ley lo marca, ¿no es cierto? La normativa me lo marca. Para esto ustedes pueden acceder a las capacitaciones que hacen los consejos profesionales en sus jurisdicciones. Nuestro consejo de CABA hace muchas capacitaciones en este sentido, gratuitas o onerosas a través de la dirección académica, pero muy accesibles. Tenemos también capacitación en la facultad, que son gratuitas, y otros cursos de actualización que existen, con lo cual la llegada a este tipo de, y además, bueno, hay oferta en algunas universidades privadas, pero digamos, la oferta para poder mantenernos al día y mantenerlos actualizados existe, con lo cual en esto que se lo piden a todos los sujetos obligados, yo considero que a los profesionales se nos hace más fácil, primero porque estamos acostumbrados a llevar adelante cursos de capacitación para estar al día, y segundo porque tenemos bastante oferta en ese sentido. Para dejarnos tranquilos, los principios básicos que vamos a utilizar para desarrollar la tarea de control antilavado son principios de auditoría y de control interno. Es decir, no nos vamos a transformar en investigadores, ni en policía, ni en salieris de la UIF a los efectos de llevar adelante otra cosa que no sea tarea de auditoría y de control formal, como en el caso de los síndicos societarios. Es decir, que no hay que temerle a esta tarea que vamos a desarrollar, sino capacitarse y hacer hincapié en los papeles de trabajo.
Los ejes a tener en cuenta surgen de la resolución 420 del 2011, emanada por la FACSE y aceptada por todas las jurisdicciones de los consejos de nuestro país, que hacen hincapié en los programas de trabajo, en los cuestionarios a aplicar y en qué procedimientos de auditoría debo hacer énfasis. O sea que directamente la resolución 420 es nuestro papel de trabajo, nuestra Biblia, si se quiere, a los efectos de llevar adelante la tarea de auditor o de síndico societario. Entonces, tenemos normas especiales, generales, de política de identificación del cliente, el legajo del cliente, cartas, acuerdo de auditoría, cartas de dirección, políticas de prevención. Es decir, y además tenemos modelo de todo ese tipo de cosas, con lo cual se nos facilita la tarea para el armado de papeles de trabajo y del diseño de auditoría. También hay cláusulas especiales que tenemos que tener, que están como modelos en los anexos a la resolución, para los informes de auditoría, para los informes de control interno de auditoría, para los informes de sindicatura, para el informe de relativo al ROS de auditoría, relativo al ROS de sindicatura. Es decir, tengo prácticamente ahí en un compendio, lo que me falta es llevarlo a la práctica a través de el análisis y voy a ir creciendo como se crece a nivel profesional llevando adelante tareas de auditoría. Lo único que acá voy a hacer algunos temas, tocar algunos temas y algunos análisis específicos que van a tener que ver con prevención de lavado de activos. Pero digamos que no salgo del control de auditoría y de control interno. Los programas de auditoría van a tener modelos en el anexo A para los sujetos obligados, en el anexo B para los no obligados, en el B1 que tengan mecanismos de prevención y en el anexo B2 para aquellos que no posean mecanismos de prevención. Y el anexo B2 lo que tiene interesante, que también me va a detallar cuáles son los puntos, los controles de auditoría que tengo que llevar adelante para quedarme satisfecho en determinados casos. Yo tendría que adaptar estos programas al tipo social del ente, anónima, asociación civil sin fines de lucro, organización administrativa, es detallada, no es detallada, recursos humanos, es una sociedad con 500 empleados, con 100, con 5, es decir, va variando si la califico como una pyme, como una empresa de familia, una gran empresa, una empresa controlada por otra. Es decir, todos estos factores me van a llevar a que yo, de alguna manera, modifique y adapte esos programas que me establece la propia resolución 420. Obviamente, después acá les puse algunos ejemplos, impacto de la penetración en el mercado, los sistemas administrativos y diversiones, es decir, todo lo que hace al tipo de gerenciamiento, si tiene calificaciones de calidad, o sea, ustedes van a contar con menos resistencia a controles que le van a hacer en relación a prevención de lavado aquellas sociedades que ya o entes que ya tengan hechas, por ejemplo, acreditaciones de sobre calidad, como son las ISO, las normas ISO, o que lleven adelante, apliquen reportes de responsabilidad social empresaria. Es decir, esas empresas generalmente están mucho más avanzadas en estos programas de cumplimiento interno que otras que no, que quizás lo hagan, se vean obligados a hacerlo por primera vez porque la normativa así lo ha decidido. Por otro lado, acá les reflejo algunos puntos importantes que establece la resolución técnica 37 en relación a los papeles de trabajo, que son nuestro único respaldo documental de que llevamos adelante la tarea.
que tienen que ser, como ustedes saben, por las normas de auditoría generalmente aceptadas, y elementos de juicio válidos y suficientes. Tengo que acompañar toda la documentación que haga o que fortalezca y respalde mi trabajo. Los programas de trabajo tienen que ser escritos, pueden ser, obviamente, hoy en día los puedo tener los elementos trabajados en forma digital. Obviamente tengo que conservar la documentación por al menos 10 años. ¿Y cuál sería el hilo conductor en los análisis de trabajo que tengo que llevar adelante cuando hago auditoría, prevención de lavado de activos? Bueno, principalmente voy a focalizar los controles en la justificación, o sea, cuando hay movimientos de fondos sin justificación, sumas de dinero en efectivo que hoy en día tendrían que ser mínimas, porque ya entramos, no lo digo por el tema de la cuarentena, sino que hemos entrado en una posibilidad de hacer transferencias de fondos, de trabajar con sistemas seguros, y que el efectivo se maneja en determinado tipo de industrias o comercios, pero en el resto incluso tenemos ya todas las facturas digitalizadas, lo cual me tiene que llamar la atención, sobre todo cuando son grandes movimientos de dinero. En otro caso, me va a poner la propia normativa. Cuando hay operaciones arriba de tal monto, por eso puse montos determinados, me va a decir: usted controle tal cosa. Y ahí la normativa, que se actualiza periódicamente los montos, es la que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Las operaciones que yo llamo in-out, es decir, que entra y sale un concepto y que no tiene justificación, o sea, que parecería que hizo como un repique dentro de la organización o del ente y no tiene justificación. Y la multiplicidad de actos sobre una misma persona o ente, o sea, a veces se analiza sobre un mismo número de documentos, sobre un mismo número de quit. Eso está muy previsto en los registros de propiedad automotor, en registro de propiedad inmueble. Es decir, se pone un análisis para ver si es una actividad habitual, si es una actividad que esconde otro tipo de situaciones atrás. Eso. Esto se va a repetir en todas las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de todos los sujetos y obligados, y no hemos inventado nada, es normativa que surge del Grupo de Acción Financiero Internacional. Es más, ahora, a relación de la pandemia, también se han sacado alguna normativa a través del GAFILAT y del GAFI, diciéndole a todos los sujetos obligados que tienen que extremar medidas a los efectos de verificar todas las operaciones que se están llevando adelante vía digital. ¿Por qué? Porque también se pueden cometer algunas tropelías a través de los sistemas digitales. No nos tenemos que relajar porque todo queda, digamos, como diríamos, en la nube, sino que a veces a través de la nube, según aprovechando esta situación, pueden darse situaciones no queridas. Bueno, yo hoy acá dejaría con este esbozo del trabajo de la comisión, es decir, acá dejo planteado en qué nos vamos a basar para trabajar el resto del año en temas de prevención de lavado de activos que surgen de la ley, de la resolución específica de la Unidad de Información Financiera, que es la 65 del 2011, y de nuestra normativa profesional, la resolución 420. La idea mía es hacer hincapié un poco en los papeles de trabajo del auditor frente al lavado de activos, trabajar algunos temas que se dan de fraude empresario y auditoría, sobre todo para el que trabaje en forma de auditoría interna, programas de cumplimiento, compliance, que también van de la mano de la aplicación de normativa antilavado, la responsabilidad y la ética profesional. Y obviamente se van a poder agregar todos los temas que ustedes sugieran o que traigan al seno de la comisión para poder debatirlos y para sacar algún trabajo entre todos, alguna propuesta
de modificación o alguna propuesta o proyecto a los efectos de trabajarlo en próximos congresos. Bueno, los esperamos en la comisión, que la próxima tendrá lugar en junio, y espero que se puedan inscribir a través de la Secretaría de Graduados y los canales, a través de los canales pertinentes que tiene la Secretaría en nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, los saludo a todos y todas, que estén bien, por favor cuídense mucho y a no romper la cuarentena, y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias.